Muy buenas tardes. De acuerdo a información proporcionada por Protección Civil Estatal, se trata de 240 hectáreas aproximadamente las que se fueron afectadas por el incendio ocurrido en la zona del Cerro de San Marcos, Las Tijeras, Mata de Plátano, Rancho Seco, La Cortina, Santa Rosa y Tejerías. Este incendio fue combatido en primer término por aproximadamente 120 elementos de brigadas municipales, de CONAFOR, bomberos profesionales, bomberos voluntarios, paramédicos del DIF municipal, así como ejidatarios y comuneros de las rancherías, ejidos y comunidades antes mencionadas. También participó Protección Civil Municipal. El día de ayer se contó con el apoyo de dos helicópteros, uno de la Guardia Nacional, un MI-17 y un helicóptero del Estado. En total, el helicóptero de la Guardia Nacional realizó 34 descargas con una capacidad del helibalde de 2.500 litros, lo que se traduce en 85.000 litros descargados de agua. Por su parte, el helicóptero XC-PTZ del Gobierno del Estado realizó 70 descargas con una capacidad del helibalde de 700 litros, lo que se traduce en 49.000 litros descargados en la zona del incendio. A las 6 de la tarde se realizó un sobrevuelo de reconocimiento y evaluación por parte de autoridades municipales y de Protección Civil Estatal para, pues, corroborar que ya se tenía liquidado el incendio en un 95% y con el avance controlado en un 100%. Se determinó que los aeronaves se iban a permanecer en Uruapan para el día de hoy atender un incendio que se suscita en la comunidad de Capacuaro y que por ser zona complicada no han podido ingresar las brigadas por ser zona de mal país. Hay incendio subterráneo, por lo que los helicópteros el día de hoy estarán trabajando en ese incendio para tratar de sofocarlo.